saludo grande para vos y para toda la audiencia. Bueno, me alegro. Fabián, ¿qué pasó ahí con el señor Porta, dirigente de la Paquita? Lo que comentábamos de... ¿será un chiste de mal gusto? ¿Será algo serio? ¿Qué va a hacer la Paquita por esta amenaza que habría recibido? Claro, si realmente es un chiste, es algo de muy mal gusto. El que lo ha hecho, bueno, nosotros mañana vamos a hacer la denuncia en la policía como corresponde, y ahí después vamos a intentar con la compañía telefónica rastrear el teléfono, por lo menos que nos digan la zona, ¿entendés? La característica para tener más o menos una idea de qué zona ha sido llamado. Y si no fue una joda, que realmente fue una amenaza, bueno, llegaremos hasta las últimas consecuencias, porque si dar una opinión sí. le molesta, está perfecto, no tiene que caerle bien a todos, pero de ahí a que amenacen, a que callate la boca en otras palabras, que la vas a pasar mal, me parece muy mal gusto y de muy poco hombre que la ha hecho, porque de última, si tenés algún problema personal con alguien o no te molesta que alguien diga algo en la radio, que dé la cara, que te llame con nombre y apellido y diga, bueno, me molesta lo que dijiste y listo. Sí. No, seguro. Y en este caso la Paquita se pone como institución al servicio del señor Porta, ¿no? Seguro, porque el dirigente fue infantil y lamentablemente nos tocó a nosotros. Esto me parece que es feo al que le toque, ¿entendés? Porque vos omitís una opinión. Te vuelvo a repetir, si sea quien sea el responsable de este llamado, vamos a llegar a la última consecuencia, porque estas cosas no pueden pasar. Sí, comparto totalmente. El tenor del llamado fue diciéndole que se calle, que no hable más porque le iba a pasar mal. No con esas palabras, pero sí, ese era el mensaje. Está bien. Bueno, y en este caso aparecía como un número privado, o sea, no figura el número, lógico. No figura el número privado. Y cuando Fabián reacciona, automáticamente le cortan. Claro. Está bien. Y lo relaciona evidentemente con lo que él dijo, porque le dijo algo de lo que él había... Le dijo, cerró la boca, no le dijo cerró la boca, no se puede decir sí. Que se dijo en la radio, pero bueno, que se calle, que no hable más, que si no le iba a pasar muy mal, ¿entendés? Y él lo relacionó con lo que dijo públicamente. Claro, él lo relaciona con los dichos que sobre lo que pasó la fecha pasada cuando fue infantil. Bueno. Que tiene total el total apoyo a nosotros, porque nosotros pensamos igual que él. Mente que por ahí él se anima a decir las cosas que los dirigentes, yo me incluyo, no nos animamos a decir. Sí. En este caso no se refería exclusivamente a la zona norte, porque la zona norte lo suspendió, pero se refería al ámbito de la liga, San Francisco en general, ¿no? Exactamente, a cuidar la salud de los chicos, nada más. No se dijo nada que... ni que moleste, ni creo que caiga mal, ni con mala intención tampoco. Simplemente se dijo que la idea era cuidar la salud de los chicos, porque lo mismo este fin de semana es imposible jugar. No es que uno no quiere jugar al fútbol, quiero que se entienda eso. Nosotros lo que más queremos, los chicos lo que más quieren es llegar el fin de semana para jugar al fútbol. Sí. Tanto inferiores como mayores, porque... pero bueno, cuando no se puede, cuando... el tiempo no te lo permite y no se puede. ¿Qué quiere hacer? No se puede. Sí. Sí, queda claro, ¿no? Bueno, lamentable porque, bueno, por ahí él comentó también algún que otro ha llegado que no es tanto por él, pero sí por su familia, porque, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Locos hay en todos lados. No, seguro, locos hay en todos lados. El tema es que uno, o sea, a ver, ¿cómo explicarlo? No es el miedo. Porque uno está en esto del fútbol y... pero no me parece que no se puede llegar a esta circunstancia de amenazar por teléfono, por decir algo en la radio o en... Sí, o donde sea. Que no, o sea, entonces nadie tiene que hablar y todo decir que sí a todo y que las cosas vayan como están yendo. Claro, sí. Que no es así. Sí. Te vuelvo a repetir, nosotros vamos a llegar hasta la última consecuencia, sea quien sea responsable de esto, ¿eh? Sí. Sea una broma, sea una amenaza, sea lo que sea. Bueno, lógico, pero... automáticamente se va a hacer la denuncia. Se le va a poner a disposición a la policía los dichos que Fabián ha dicho para que escuchen los audios. Sí. Y tratar de rastrear, porque yo creo, lo poco que conozco, que con una denuncia policial, llamando a la compañía telefónica, te rastrean por lo menos el código de área de donde salió el llamado.
Está bien. Yo sostengo que también debe haber algún mecanismo, porque si bien a vos te aparece el número privado, supongo que ellos pueden rastrear de dónde se hizo la llamada y averiguar el número, ¿no? La llamada se hizo de Suárez. Sí, sí, sí. Bueno, después de ahí nosotros vamos a tratar de relacionar por intermedio de la policía, que... Claro. Pero te vuelvo a repetir, estas cosas no pueden pasar, no las vamos a dejar pasar, y vamos a tratar de que se llegue a por lo menos saber si fue una broma de mal gusto. Sí, sí. ¿O qué fue? Por eso. ¿O qué fue? Si fue una amenaza, y la persona que ha hecho el llamado, si está escuchando, seguramente está escuchando la radio, de nada sirve arrepentirse ahora, porque lamentablemente... Van a ir hasta el fondo del tema. Hasta el fondo. Está bien. Clarísimo. Fabián, gracias por... Disculpe lo del comienzo, le agradecemos mucho la atención, porque también lo estamos buscando a usted, al señor Fabián Porta, que dice que por ahora no quiere hablar, ¿eh? No, seguro, nosotros también le dijimos que no hable. Así que va a esperar. Cuando pasó esto me llamó y me dijo si autorizábamos a hablar, yo le dije sí. Que esperara, que nosotros queríamos... Yo quería llegar a la Paquita, quería ver la situación como era. Hablar con la gente de la policía y bueno... Lógico, está bien. Él va a esperar seguramente a hacer la denuncia y después hablará de acuerdo a lo que nos dijo también. Además está ahí con una cuestión familiar, así que le... Sí, seguramente el lunes o martes Fabián va a salir al aire también. Sí. Él va a explicar un poquito mejor porque fue él, lamentablemente, que le ocurrió el hecho. Sí. Esto fue hoy, ¿no? Eso ocurrió hoy a la tarde, sí. Hoy a la tarde. Ahora está con un problemita familiar, así que bueno... Sí. Yo te vuelvo a repetir, Oscar, estamos a tu disposición. Lo propio, Fabián. Agradezco porque estas cosas tienen que salir al aire porque... No, seguro, no puede ser que... Pasar, estamos todos, ya estamos en un... Llegando a un límite que... No. Me parece que estamos todos locos, ya no sé si... Sí. Sí, comparto. Eso no sirve. No. O sea, le hace mal al fútbol, le hace mal a todos. A todos, en cualquier ámbito. Muchas gracias, Fabián, abrazo grande. Igualmente, Oscar, y estamos a tu disposición. Lo propio, ¿eh? Venga, vos sabés que yo por privado te voy a estar avisando. Gracias, Fabián. Abrazo a todos ustedes, ¿eh? Chau. Hasta luego. Ahí estaba Fabián Dalmazo, que es dirigente. Oscar Pinetti lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Un gusto, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. Fabián, pasó un momento desagradable hoy a la tarde recibiendo ese llamado, esa amenaza, ¿no? No, más que desagradable, lo tomo como un acto de cobardía. Esto no sabía nada mi familia, yo esto me lo mantuve callado, se lo comenté solamente a Fabián, el delegado del club. Sí. Bueno, ahora salió la luz, bueno, mi señora escuchó la radio, todo se empezó a preocupar. Entonces yo quise salir al aire para comentar un poquito cómo fue la mano. Yo hoy tipo 2:30 de la tarde recibí un llamado de un gil, porque más que un gil no es, que me dijo que cerrara el culo porque si no le iba a pasar mal. A esto debe venir por los comentarios que yo hice la semana pasada, sí. Fecha del fútbol infantil. Sí. Yo simplemente llamo para decir que esta persona acá, si tiene los huevos suficientes como para llamarme en privado y decirme lo que me dijo, porque no me dio tiempo ni siquiera contestarle, porque cuando yo le quise contestar me cortó, por lo menos que tenga los huevos para llamarme de vuelta, pedirme disculpas o retractarse de lo que me dijo. Y yo creo que alcanzó a escuchar lo que yo le dije, porque yo le dije, si usted... ¿tiene algún problema conmigo? Yo vivo en La Paquita, Belisario 766, le digo, llegué hasta mi casa, lo único, golpeé las manos, le digo, porque no tengo timbre, hay una tranquera, lo único, sí, cuando yo abra la tranquera se va a encontrar con un flor de loco. Pues yo sostengo que personas como estas son cagones, porque yo el fin de semana pasado manifesté mi opinión con respecto a ciertas anomalías que se ven en la liga, sí. Y no tengo vergüenza de decirlo, porque se piensa poco en los pibes y se piensa mucho en la parte económica, en esto, en aquello, pero se piensa poco en la salud de los pibes. A todo esto yo comenté que nosotros traemos pibes de Eusebia, de Atao, de Viñón, de San Pedro, gente que no tiene oportunidad en otros clubes, los traemos a jugar acá, nosotros hacemos un sacrificio de la puta madre, ponemos guita en nuestro bolsillo y esto que aquello. Y debe ser que le molestó. Pero para mí no viene de una persona que esté dentro de la liga, debe ser de algún alineado de la liga. Pero yo quiero dejar bien en claro que yo no le tengo miedo ni a la persona esa, ni a la liga, ni a nadie. Si la persona esta tiene los huevos suficientes como para hacer lo que hizo esta tarde, que tenga los huevos suficientes para llamarme y decirme quién es, con nombre y apellido. Yo me siento con él a tomar un café, lo charlamos, sí. Y le cuadra o no le cuadra, bueno, es problema de él. Y si tenemos que terminar en otra cosa, vamos a terminar en otra cosa. Yo miedo no le tengo a nadie, no me escondo de nadie. Yo ahora salgo a hablar al aire porque yo hace un rato me llamaron. Sí. Yo estaba con un problema personal, no puedo entender, pero Fabián salió al aire
creo que me correspondía también salir a mí. Y me parece muy bien, me parece muy bien. A mí me parece un acto de cobardía total, porque que es como que vivimos en un mundo donde nadie tiene libertad de decir lo que piensa. Claro. Sí. Que yo no esté de acuerdo con decisiones... Es otra cosa. Que yo no esté de acuerdo con pensamiento de dirigente es una cosa. Ahora, que me quieren llamar para decirme que yo la voy a pasar mal. Yo la pasé mal cuando tuve que criar a mis hijos, la pasé mal cuando me quedé sin laburo, pero pasarla mal por una amenaza de un tarado que me llama por teléfono, no, que se olvide, yo no la voy a pasar mal por él, ¿no? Pero sí va a seguir con el tema hasta las últimas consecuencias, porque el club también así lo quiere, ¿no? No, por supuesto, esto vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Yo de una u otra manera me voy a enterar quién fue el que me llamó. Y yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. Si tiene que proceder la liga, tiene que proceder el club de cuál él viene o de sí, qué sea. A mí me calienta un corno. Usted no sospecha de nada, ni de nadie. No, o sea, yo sospecho no puedo tener de nadie, porque en realidad yo sé que hay clubes que están de acuerdo con lo que yo pienso y hay clubes que no están de acuerdo con lo que yo pienso. Sí, pero sostengo que son dos pensamientos de dirigente. Cada uno pone su opinión, se pone en la mesa, se debate y se saca un punto medio. Es la única forma de solucionar un problema. Sí, sí. Si vamos al extremo de que vos querés llevar tu decisión por medio de una amenaza, ya nos vamos al otro extremo, vamos a terminar siendo del fútbol una guerra. Sí, sí. Y es lo que yo planteé el fin de semana pasado, cuando yo hice los comentarios, que dije, el fútbol de primero saquémoslo aparte, pero el fútbol infantil no deja de ser una actividad social, piénsenlo como una actividad social y no como un negocio, porque si vamos a empezar a hacer del fútbol infantil un negocio, esto va a ser un desastre. Sí, sí, sí. Fabián, no lo molestamos más, la vamos a seguir seguramente. Le quiero agradecer la gentileza que tuvo también de comunicarse ahora, más allá de esta cuestión familiar allí que está atravesando, así que abrazo grande, Fabián, No hay ningún problema. Yo lo único que te quiero dejar antes de terminar, sí, es que si la persona esta está escuchando la radio, que de mi persona es un gil de primera, y que si tiene algún problema que me llame de vuelta en particular, que me diga dónde me quiere encontrar, a qué hora y en qué lugar. Que él va a ver con el pedazo de loco que se va a encontrar, porque en mi puta vida nadie me vino a amenazar en la forma que él me amenazó, y yo no amenazo a nadie. Pero si quiere encontrar un loco con los huevos bien puestos, acá lo va a encontrar. Porque yo sigo sosteniendo mi palabra al pie de la letra. Lo que dije el fin de semana pasado lo sigo sosteniendo. Y al que le cuadra, y al que no, no. Tranquilo, Fabián, seguramente si esto sigue los carriles que debe seguir, se va a averiguar y se va a aclarar todo, pero usted quédese tranquilo, Le dejamos un abrazo grande, Fabián. No, le agradezco a usted. Hasta luego, Fabián. Hasta luego. Ahí estaba, se quiso comunicar y bueno...